amigos televidentes, buenas noches. Les saluda Fabricio Ceballos. Bienvenidos a Telediario Estelar. Importantes noticias para compartir con ustedes. Entre lo más destacado tenemos... La Fiscalía General del Estado obtuvo el material gráfico de los celulares de los tres implicados en el caso de la violación grupal a Marta. Fernando Casanova, esposo de la asambleísta por Creo Rina Campaign, fue asesinado la mañana de hoy en los exteriores de un banco al norte de Quito. La DINASED investiga si se trató de un caso de sacapintas o si hubo otro móvil. Arrancamos con las noticias. Más de 5.900 casos de delitos sexuales contra menores de edad se registraron en el año 2018, según datos de la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN. Al momento, la dependencia policial desarrolla una campaña para disminuir esta cifra. Ruth es madre de una adolescente que fue violada. Ella vivía con su padre y a los 13 años su tío la agredió sexualmente durante 2 años. Ahora nos cuenta su testimonio. Alegre, como toda una niña normal, inteligente, toda sonriente, pero ya a raíz de eso la niña comenzó a decaer, con calladas, se aislaba, se comenzó a cortar los brazos. Actualmente el caso está en juicio. El 14 de febrero se instalará la audiencia. Sin embargo, han sido víctimas de amenazas, detalla Ruth. Diciendo que si es condenado la persona, van a proceder matándonos a toda la familia. Según las cifras de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, el año anterior se registraron 5.989 casos de delitos sexuales que a la fecha están judicializados a nivel nacional. El mayor índice de estos delitos se presentan en adolescentes de 13 a 15 años de edad. Tenemos 9 tipos de delitos sexuales, pero los que mayor ha ponderado son el abuso sexual, la violación y el acoso, que son los 3 detonantes más altos. De esta cifra, 925 casos se presentaron en el entorno familiar, 4.327 en el entorno común, y la diferencia en otros ámbitos. El fenómeno a veces de los otros problemas sociales de droga, de alcohol, de pronto de la pobreza, de la migración, etcétera, hace que en realidad también se genere esta incidencia. Para disminuir estos datos, la DINAPEN emprendió la campaña Yo Vivo Sin Violencia Infantil, con el objetivo de educar, concienciar e impulsar a romper el silencio. Nuestra sociedad no tiene una cultura de denuncia por temor a... Entonces, esta plataforma nos está sirviendo para nosotros poder receptar la denuncia de manera confidencial. Ruth coincide en la importancia de denunciar para evitar que casos como estos se repliquen. No importa lo que pase, pongan la denuncia, luchen por esas menores que son agredidas, y especialmente mi consejo en especial, créanle a sus hijas y apóyenle a sus hijas, no a los agresores como se está sucediendo en la actualidad. Si conoce de un caso o es víctima, puede denunciarlo de manera confidencial a través del 1-800-DELITO, opción 4. Recuerde que mitigar esta problemática es un trabajo conjunto. Olga Velasco, Telediario. La Fiscalía General del Estado extrajo el material audiovisual de los teléfonos móviles de los procesados en el caso de violación grupal en contra de Marta. La pericia, que fue de carácter reservado, determinaría el grado de responsabilidad de los 3 investigados. Los teléfonos de Juan Andrés M. y de uno de los hermanos Ponce fueron analizados. La Fiscalía extrajo el contenido y el material audiovisual de los móviles. El contenido de esas fotos estamos por norma legal impedidos de divulgar. En la pericia, que fue de carácter reservado, se pudo determinar que solo en uno de los teléfonos existía material relacionado a la brutal agresión sexual contra Marta que ocurrió en un bar-restaurante del norte de Quito el pasado domingo 13 de enero. Pediré que analice esto o que emita un informe un psicólogo forense o un psiquiatra forense. Según la defensa de Marta, con las imágenes se podrían determinar el grado de responsabilidad de los 3 procesados en este caso. En la comparecencia, para rendir su versión, los implicados tuvieron contradicciones en torno a los hechos. Cuando ya envíen el informe, se determinará si guarda relación o no guarda relación las versiones con lo que se estableció en los videos. En la versión de los procesados, nombraron a una cuarta persona que estaría involucrada en la violación grupal, Javier E., uno de los dueños del local. Con el vaso de whisky, de uno en uno cogiendo, dijo, toma ñaño, toma. Pero luego de tomar, que
con el tabaco, puma ñaña. Pasaría unas 5 rondas de eso y un poco ellos dicen, no recordamos más. Con temor, recién retomando a sus actividades laborales, Marta se comunicó por teléfono, niega la participación de Javier E. No tiene nada que ver en la situación, hasta donde yo les puedo indicar, hasta donde yo recuerdo. Deja en manos de la justicia la investigación. Simplemente estoy indicando lo que me consta a mí. Agradece las muestras de apoyo de la ciudadanía, un caso que se convirtió en una bandera de lucha para pedir en las calles, ni una menos. Espero ser un referente, no una estadística. Hace un llamado a no callar y a la no impunidad ante este tipo de delitos. Valeria Villarroel, Telediario. Más noticias. Fernando Casanova, esposo del asambleísta por Creo, Rina Campain, fue asesinado la mañana de hoy en los exteriores de un banco ubicado sobre la avenida 6 de Diciembre y Portugal, al norte de Quito, durante un ataque armado. Testigos presenciales indicaron que la víctima recibió un disparo en la cabeza, por lo que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional, DINASED, investiga si se trató de un caso de sacapintas o si hubo otro móvil. Personal de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos y la Superintendencia de Compañías dictan seminarios gratuitos a representantes legales, contadores, oficiales de cumplimiento y público en general para evitar que las empresas sean involucradas en delitos financieros. Para prevenir ser víctimas del delito de lavado de activos es clave tener el conocimiento. Por ello, la Superintendencia de Compañías, a través de la Dirección de Lavado de Activos, brindan capacitación sobre la normativa vigente y los procesos a seguir. Los términos adecuados le llamamos debida diligencia, es decir, un proceso mediante el cual podemos definir el perfil, sea de un cliente, un proveedor, un financista, un empleado, un accionista. Lo mismo hacen todas las empresas que están reguladas a través de la Ley de Prevención en el artículo 5, que se llaman sujetos obligados. Esta inducción va dirigida a representantes legales, oficiales de cumplimiento, contadores y público en general, que evalúan como positivas las herramientas impartidas a través del seminario. Nos hemos encontrado con irregularidades, las cuales la superintendencia nos ha sabido orientar y poder así hacer bien nuestro trabajo como oficiales de cumplimiento. Porque en nuestra práctica, en nuestro sistema, siempre hay posibilidades de que se ingrese dinero ilícito a las actividades de las compañías. Los delitos de lavado de activos registran su respectiva sanción en el Código Orgánico Integral Penal para quienes delinquen. Asimismo, la Superintendencia de Compañías también señala sanciones. Como afectación del CCO, como multas también correspondientes a aquellas empresas que no han cumplido con su deber formal de procedimientos de control. Las capacitaciones son de manera permanente y se tiene previsto continuar en lo que queda de enero y febrero con las ciudades de Quito, Cuenca, Loja y Machala. Guadalupe Ayoví, Telediario. Información legislativa, dos informes se presentaron por el caso de cobros indebidos en contra de la asambleísta de Creo, Ana Galarza. El documento de mayoría sugiere una sanción administrativa y el de minoría plantea su destitución. Dos de los tres integrantes de la comisión, Raúl Tezo Independiente y Lourdes Cuesta de Creo, decidieron trasladar al Consejo de Administración Legislativa la responsabilidad de imponer una sanción administrativa a la asambleísta Ana Galarza. Lo importante en esto es valorar las pruebas. Aseguran no haber encontrado pruebas suficientes como para recomendar la destitución del asambleísta, lo cual ha generado malestar en sectores políticos como la Revolución Ciudadana. ¿Qué está detrás de ese pacto para salvar a una asambleísta donde, a quien el pueblo ecuatoriano ya ha evidenciado que incurrió en actos de corrupción? Amapola Naranjo presentó la mañana de este viernes un informe de minoría en donde sí se recomienda la destitución por haber incurrido en la gestión de cargos públicos al haber recomendado al despacho de Yanine Cruz la contratación de Lenín Rodríguez. La evidencia está en que le ofreció y se consumó. El denunciante Ronnie Aliaga insiste en sus argumentos y señala que hay más irregularidades, como la de la asesora 2, que cobra un sueldo sin acudir a trabajar a la asamblea y tampoco a la casa legislativa de Tungurahua, como lo afirmó en su denuncia juramentada la exsecretaria de esa dependencia, Selena Andagana. Concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos falsos, y si nos ponemos a analizar hasta la parte más pequeña del uso de una tarjeta magnética, es hasta para justificar que una persona marca y supuestamente está asistiendo a un trabajo
para justificar un sueldo. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Piponazgo. Y el piponazgo especulado. La inquietud ahora radica en saber si estos informes, el de mayoría y minoría, pasarán al pleno de la Asamblea o se quedarán en la resolución que adopte el CAL. Los dos informes deberían pasar al pleno. Mientras el proceso judicial en contra de Galarza, presentado por su ex asistente, sigue su curso en Fiscalía. De la justicia no la salva nadie. Alexis Moncayo, Telediario. Y sobre este caso, la asambleísta Amapola Naranjo, integrante de la comisión que investiga a Galarza y parte del bloque de la Revolución Ciudadana, insistió en que la legisladora evidenció irregularidades en el desempeño de su gestión y que no cabe una sola sanción administrativa en su contra. En primera impresión, esta mañana dijo que se debe destituir a la representante de Creo. Hay el principio de analogía jurídicamente, ¿no?, que debe aplicarse, o sea, para la una sí era causal de destitución y para esta otra no. Entonces ahí está la diferencia y yo creo que será una vergüenza para la Asamblea Nacional de solamente pensar que es una falta administrativa y no sancionar a la asambleísta Ana Galarza con la destitución, igualito que se hizo con la señora asambleísta Norma Vallejo. Entonces si no le van a destituir a la señora Ana Galarza, tampoco deberían destituirle a la asambleísta Norma Vallejo y deberían restituirle su cargo de asambleísta. En otros temas, la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil delineó el trabajo a realizar en la entidad educativa durante los 2 años en los que estarán a cargo. Entre sus prioridades están la entrega de títulos represados, pago a maestros y la devolución del hospital universitario. Son 4 ejes en los que las autoridades de la SIFI trabajarán durante estos 24 meses de intervención: formación académica, investigación, vinculación con la sociedad y en el sistema administrativo financiero. Una vez que terminan los 2 años, se convocará a las elecciones para que la universidad siga su rumbo conforme lo establecido. En total son 6.000 títulos represados en toda la universidad. El mayor problema se concentra en las facultades de jurisprudencia y ciencias sociales. Existían represados 6.000 títulos en toda la universidad. Hemos logrado evacuar todos los problemas en todas las demás más facultades. Ya están inscritos incluso en el CNC los títulos, pero con jurisprudencia. 800 por todo, entre 2 carreras, y han salido 170 que para la próxima semana probablemente estén listos en el CNCI. Es cierto que la facultad debe de tener una revisión íntegra, pero también es muy cierto que habemos egresados, que estamos perdiendo la oportunidad de laboral. Hay personas a las que se les termina el contrato y están cambiándolos constantemente y eso genera un problema, y es que no hayan notas. Y nos va a generar un problema más adelante en lo que va a ser la titulación. El pago a jubilados y cerca de 600 maestros de posgrado también están en trámite. Son alrededor de 500 o 600 profesores que han trabajado en posgrado sin los contratos pertinentes. Hemos atendido alrededor de 150 procesos de jubilación, de 300 no se ha logrado totalmente. Procesos de contratación que tendrán que pasar a Contraloría para poder establecer a través de ellos si existen o no existen irregularidades. En cuanto al hospital universitario, se espera que en 1 año se haga efectiva su devolución. Por disposición del presidente de la República, del Ministerio de Salud, pasar a la universidad. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y este fin de semana se conmemoran 24 años de la victoria del CENEPA, el último conflicto bélico en el que se enfrentó Ecuador con Perú. Les invitamos a recordar lo que sucedió el 26 de enero de 1995. Tras décadas de diferencias limítrofes por 78 kilómetros cuadrados ubicados en la cumbre de la cordillera del Cóndor, que generó relaciones tensas y que no se pudieron resolver vía diplomática, se dio el conflicto. Históricamente esta zona estuvo delimitada por el ejército ecuatoriano, mientras Perú presionaba para que abandonen la zona, si no la iban a desalojar a la fuerza. Y así fue la advertencia al Ecuador. Por la falta de demarcación, pero además por la presencia de esa patrulla dentro del territorio del Perú. Los primeros días de enero, Perú empezó a reforzar su destacamento. Entre el 9 y 11 de enero de 1995, las tropas ecuatorianas capturaron a soldados peruanos, quienes fueron devueltos a sus bases. No querían la guerra.
Sin embargo, el 26 de enero estalló el conflicto, una guerra no declarada y focalizada en la cordillera del Cóndor había comenzado. Ecuador denunciaba que destacamentos fueron atacados, mientras Perú señalaba que un helicóptero ecuatoriano bombardeó una posición peruana. 6.000 soldados ecuatorianos se movilizaron a la zona de combate. Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, países garantes en este conflicto, solicitaron que ambas naciones retrocedan 8 kilómetros. Ante este pedido, el expresidente Sixto Durán Ballén salió el 30 de enero y dio un discurso que se transformó en el emblema de nuestra nación. Ya es tiempo de que cesen estas invasiones. No vamos a retroceder ni un paso atrás. El 2 de febrero de 1995, helicópteros peruanos atacaron los destacamentos ecuatorianos de Coangos, Cueva de los Tallos, Base Sur y Tihuinza. La fuerza ecuatoriana intensificó los bombardeos y derribó varios helicópteros peruanos. Y fue así que el 10 de febrero del 95 protagonizó el primer combate aéreo en Latinoamérica. Al 22 de febrero se lo conoce como el Miércoles Negro, debido a un ataque sorpresivo a varias bases ecuatorianas durante el cese al fuego. La guerra se extendió hasta el 28 de febrero de 1995. 33 uniformados ecuatorianos fallecieron. Aunque la victoria fue para Ecuador, el proceso de demarcación ratificó al Perú la posesión de la zona del Cenepa, y a la vez que Perú otorgó a Ecuador en condición de propiedad privada un kilómetro cuadrado en la zona de Tihuinza. Y tras el intento fallido de 1941, se suscribió el Acuerdo de Paz Definitivo, en base al Protocolo de Río de Janeiro, el 26 de octubre de 1998. Desde entonces, ambas naciones se unieron no solo por la construcción de la paz, sino también por el plan de desminado humanitario. Olga Velasco, Telediario. Y al recordarse este sábado 24 años del conflicto bélico en el Alto Cenepa, nos acompaña el coronel Cristóbal Espinosa, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército, para recordarnos la importancia de este evento. Coronel, buenas noches, gracias por estar aquí en Telediario. Buenas noches, es un gusto para mí estar presente, representar a las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos. Reciba un saludo fraterno de todos los soldados que están desplegados en el territorio nacional, en especial de mi general Roque Moreira, jefe del Comando Conjunto, de mi general Javier Pérez, comandante general del Ejército. Muchas gracias, coronel. Bueno, cuando hemos visto esas imágenes históricas en el reportaje que nos antecedía de Olga Velasco, ¿qué se le viene a la memoria? ¿Qué siente? Se me viene el celebrar los 24 años de aniversario de la victoria militar por la paz, por una paz definitiva y por la cohesión nacional, de que cuando la patria estuvo en peligro, todos acudimos para defenderla. Y como un excombatiente, me llena de profunda emoción, porque nosotros lo que este rato damos como parte de nuestro testimonio, los combatientes de esa época, los soldados del presente, es rescatar la unidad para transmitir a las nuevas generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas lo que representa dar todo por la patria. Seguramente ese es el legado más importante que dejó el conflicto militar armado en el Alto Cenepa, el ambiente de unidad, de cohesión que vivió el país, Ecuador, en aquellos años. Sin duda, un sentimiento que pocas veces se ha sentido. ¿Ese posiblemente es uno de los legados primordiales de ese hecho histórico? El legado de los combatientes del Cenepa, el legado de nuestros héroes caídos en el campo de batalla, es alcanzar, identificar la identidad nacional, el sentirnos Ecuador, el sentirnos patria, lo que era el principio del Estado-Nación, de lo que es luchar por los objetivos individuales de una familia, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros vecinos, alcanzado con una medalla de oro con Jefferson Pérez, alcanzado por la selección del Ecuador de 3 veces llegar al Mundial, alcanzado con esas palabras de ni un paso atrás, venidas ahora para llevar a los jóvenes a no perder el sacrificio de esas personas. Y no es un sacrificio, el deber cumplido en el campo de batalla por hoy tener 24 años de poder realizar actividades con el Perú, con nuestros vecinos. El 26 de enero de 1995 inició el conflicto armado con Perú. Precisamente un conflicto que no llevó más allá de mes y medio, terminó el 28 de febrero del mismo año.
¿Pero qué significó esos días de conflictividad armada en la zona fronteriza con Perú, en el Alto Cenepa, en la cordillera del Cóndor? La cordillera del Cóndor, el Valle del Cenepa, las operaciones militares realizadas allá fueron cumplidas al pie de la letra, como decía la Constitución, o dice la Constitución, la defensa de la soberanía nacional, manifestada por los actos heroicos, por el alto de valor, pero el espíritu reforzado por el pulmón de 12 millones y medio de habitantes que se unieron a nivel nacional en actividades cívicas, desde las ciudades más pequeñas a las ciudades más grandes, con las banderas, con los cantos de Ni un Paso Atrás, con aquellas cartas de las niñas, los niños y los jóvenes que nos enviaban en las raciones de campaña a cada soldado en todas las posiciones de combate, en el litoral, en la frontera sur, en el Valle del Cenepa. Para nosotros era saber que podíamos ir a ver a los ojos a nuestros hijos, a nuestros padres, que habíamos cumplido con nuestro deber cívico de nunca fallar a nuestra patria. Afortunadamente fueron pocos días, pocas semanas de conflicto armado y, sin embargo, el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas ecuatorianas mostraron un buen nivel para poder defender todo lo que es el territorio nacional. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? ¿Cómo recuerda usted aquellos días? Me comentaba antes de arrancar esta entrevista que precisamente cuatro hombres que estaban a su cargo, precisamente en el conflicto armado, perdieron la vida. Hace 24 años era un teniente, parte de todo un equipo de un engranaje de 8.500 hombres que fueron desplazados al Valle del Cenepa a la defensa y de 95.000 hombres desplazados en el territorio nacional. El legado que dejaron los hombres, mis soldados de mi pelotón, en su sangre caída en el campo de batalla, significa rescatar lo que representa la unidad nacional. En esos momentos de crisis, de fuego, tenemos miedo, tenemos temor, pero eso se va manifestado por el valor que viene del entrenamiento dado en nuestras escuelas militares, líderes del futuro, que hoy esos líderes conducen a nuestro ejército porque eran jóvenes capitanes, jóvenes tenientes y van llevando a hacer las actividades en toda la frontera nacional en el apoyo donde seamos requeridos. Legado muy importante. Bajo el sacrificio de los cuatro hombres de mi pelotón, de los 33 hombres que murieron en el campo de batalla, de los más de 125 hombres que perdieron sus extremidades, nosotros continuamos con fervor cumpliendo nuestro trabajo académicamente, militarmente, visibilizando a cada ciudadano en los rincones donde nadie llega. ¿Sí? Como este momento, en cualquier lugar, un centinela, un oficial, un líder, un general está al mando de sus tropas. Bueno, y sin duda esa victoria militar finalmente permitió también a la comisión o a la delegación ecuatoriana negociar con la frente en alto y con dignidad el acuerdo de paz que años después, en 1998, el 26 de octubre, se logró acordar ya con la intermediación de los países garantes, la firma de la paz en Brasil. Con el gobierno de Perú. En ese entonces, como presidente Alberto Fujimori, y en el caso de Ecuador, con Yamil Maguad, exactamente. Así que ese hecho histórico, el triunfo militar, permitió a la delegación ecuatoriana poder negociar un acuerdo de paz con mayor dignidad. El triunfo militar lo que permite es reconocer que existió un problema limítrofe. Desde el protocolo de Río de Janeiro de 1941 que firmamos con los 78 kilómetros cuadrados que quedan abiertos en la frontera, en la cordillera del Cóndor, pero va más allá de la historia. La causa que viene más antes de las guerras independentistas, pero nos permite tener ese reconocimiento, sentarnos en una mesa, negociar y alcanzar una paz digna y soberana. Y fue allí finalmente donde se selló ya también el tema limítrofe, los 78 kilómetros que estaban en disputa en aquellos años, y ya finalmente se estableció un nuevo relacionamiento con nuestros vecinos del sur. Eso es lo que hay que estar completamente sinceros de reconocer, que todo el esfuerzo bélico desarrollado en el 95, en 1981, porque también tenemos hombres que han combatido en la cordillera del Cóndor, en Paquisha, Mayaico y Machinaza. En 1941, la herencia de Angoteros y Torres Causana en los combates en el río Napo
nos ha llevado ahora a que toda la nueva generación de jóvenes de ahora, de docentes, de académicos, tengan 24 años de paz. Paz definitiva. Entonces, es una paz definitiva. Bajo un esfuerzo bélico, bajo una unión nacional, bajo una causa motivada por todo un esfuerzo nacional que fue reconocido a nivel mundial, que lo llevó nuestro presidente con la palabra ni un paso atrás, ¿sí? Lo que levantó es nuestra autoestima para saber que sí podemos hacer las cosas. Bueno, mañana se cumplen los 24 años de esta victoria, o al menos de la guerra del CENEPA en la cordillera del Cóndor. ¿Hay alguna actividad prevista para el día de mañana para que la ciudadanía pueda asistir y celebrar junto a sus Fuerzas Armadas? Claro, están invitados todos los ciudadanos, toda la patria, a las principales ciudades de nuestro país. El día de mañana a las 9 se realizará ceremonias militares en la que se va a homenajear a la patria, a los jóvenes, a la memoria, a la historia. Aquí en la ciudad de Quito lo vamos a realizar en la Tribuna del Sur. 9 de la mañana, es tribuna abierta, quedan invitados cordialmente, porque los homenajeados ahora no somos los soldados, es nuestro pueblo, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro hijo y ustedes, principalmente las nuevas generaciones, que no pueden perder cómo se construyó nuestra patria en base del esfuerzo, del honor, del heroísmo y de lo que significa reconocer que es nuestro Ecuador amado. Muy bien, entonces todos invitados mañana, 9 de la mañana, en la Tribuna del Sur, en la ciudad del Quito, en la ciudad de Quito, precisamente para celebrar estos 24 años de la guerra del CENEPA, hecho histórico que marcó este enfrentamiento armado entre Ecuador y Perú. Muchas gracias, coronel, por su presencia. Quiero agradecer a usted, a la patria y al rol de los medios de comunicación que estuvieron junto a nosotros en el campo de batalla. Así fue. Llevando su radio, llevando su grabadora, llevando su lápiz, su papel y su cámara fotográfica. Ustedes son y serán parte de nosotros porque alcanzaron el triunfo comunicacional y hoy son los encargados de llevar la verdad a todos los rincones de nuestra patria. Muy bien, muchas gracias al coronel Cristóbal Espinosa, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en breve también con más noticias para ustedes. Sigan con nosotros. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy. Sherlock. Todos los sábados a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ecuador TV presenta una muestra de cortometrajes de ficción y documental, producidos por el Instituto Superior de Cine y Actuación. Refil. Cárcel de Colores. Interticio. Cliché. Tuché. Mamás. Este domingo 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Este martes en Memoria del Futuro, MANI, un dispositivo ortopédico para niños con limitaciones motoras. Máquinas S, una red de hardware de fabricación para emprendedores del diseño. Magespe Moto Student, la creación de un prototipo de motocicletas GP. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Gracias por seguir con nosotros. El presidente Lenín Moreno arribó este viernes a España tras su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En la Universidad de Salamanca, el primer mandatario recibió el máximo galardón por su contribución a la democracia y políticas en favor de grupos vulnerables como las personas con discapacidad. El presidente Lenín Moreno ya se encuentra en suelo español. Su agenda inició con una visita en una de las universidades más antiguas del país ibérico, la de Salamanca, en donde por resolución del Consejo de Gobierno recibió el máximo galardón que otorga la institución por varias razones que fueron descritas por su rector, doctor Ricardo Rivero. Su biografía acredita el compromiso con la defensa de los derechos, la autonomía universitaria y las libertades públicas. Ha contribuido decisivamente a la mejora de las políticas públicas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la discapacidad. Ha impulsado también medidas decididas de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana en las decisiones. Una persona que ha trazado su propio destino. El mandatario ecuatoriano agradeció esta medalla a nombre del pueblo al que representa. La llevo desde ya en el corazón, señor rector, y la recordaré siempre hasta que Dios decida cerrarme los ojos. Como parte de su discurso, aprovechó para referirse a la situación de la hermana República de Venezuela y sus motivaciones para reconocer la presidencia de Juan Guaidó. Es por eso que inmediatamente me expresé a favor de aquello que consideraba era la mejor opción para un pueblo que al igual que el nuestro se estaba cansando de los caudillos, se estaba cansando de las personas que pensaban perennizarse en el poder. Las autoridades de la Universidad de Salamanca se sumaron a este razonamiento, anhelando que las cosas se resuelvan en beneficio del pueblo venezolano. Deseamos, digo, que recuperen pronto su democracia y se respeten sus derechos. De este encuentro se aspira a fortalecer convenios como el programa Prometeo, considerando la cantidad de becarios ecuatorianos que estudian en España. Un tercio de los estudiantes ecuatorianos que estudian en el exterior lo hacen en España. Y los que lo hacen en España constituyen el 10% de todos los estudiantes extranjeros en nuestro país. Previo a este reconocimiento, el presidente Moreno mantuvo un encuentro con estudiantes de ecuatorianos que se preparan en la Universidad de Salamanca. César García, Telediario. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhäusner, recorrió el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, en el campus del ESPOL, en la ciudad de Guayaquil. Durante su visita señaló que desde el gobierno se impulsarán proyectos que surjan desde la academia para vincularlos al sector productivo. El Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, funciona hace 16 años con énfasis a desarrollar productos enfocados a la agricultura, a favor de cultivos como banano, plátano y cacao. Este viernes el vicepresidente Otto Sonnenhäusner recorrió sus instalaciones y laboratorios. Nuestra intención es mostrarle al sector privado que la ESPOL cuenta con toda la infraestructura para apoyar sus emprendimientos, laboratorios técnicos en diferentes ámbitos, agrícolas, industriales, químicos, etc. Es decir, necesitamos que los centros educativos superiores del nivel de la ESPOL estén atados con la productividad del país. El CIBE cuenta con laboratorios de bioprocesos, fitopatología, cultivo de tejidos, entre otros. Sus representantes solicitan más espacios en el sector productivo, pues afirman tener productos listos para el mercado. Ahora mismo hemos desarrollado desde hace 9 años un fertilizante orgánico, que lo hemos probado en plantaciones de cacao, de café, de arroz, y es un producto completamente, vamos a decir que es recomendable para agricultura orgánica. Que es un... Y también contamos, vamos a decirlo, con una amplia gama de productos que tendrían una aplicación un poco más orientada a farmacia. Ante esto, el vicepresidente indicó que espera que esta sinergia con el sector productivo continúe para que la ESPOL y otras universidades del país puedan ejecutar sus proyectos de investigación. Mi presencia aquí busca justamente visibilizar para que la ciudadanía, los empresarios, los que necesitan estos servicios, sepan que aquí los pueden encontrar. Servicios investigativos para luchar, en el caso del CIBE, contra enfermedades presentes en actividades agrícolas y poderlas enfrentar como país a través de estos centros de estudio.
Otro de los objetivos del gobierno nacional es impulsar la inversión nacional y extranjera para mejorar la competitividad y el comercio en el Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Adicionalmente, el segundo mandatario ecuatoriano participó en los enlaces de Radio Huancavilca y Radio Forever en Guayaquil. El segundo mandatario destacó el esfuerzo del gobierno nacional por fomentar el sector productivo como estrategia para contrarrestar los índices de pobreza y desempleo. Sobre los últimos hechos de violencia registrados en el país, anunció que se reforzará la seguridad, además de buscar mecanismos en el sistema de educación para rescatar los valores de nuestra sociedad y garantizar que los niños no sean víctimas de acoso ni abusos. En relación a la situación económica, dijo que se espera reducir el déficit fiscal y se analizarán las mejores opciones de financiamiento externo. Y representantes de sectores productivos cuestionan la valoración previa con la cual partiría la eventual concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. 4.000 millones de dólares no es una cifra convincente, según indica el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano. La concesión es una figura que básicamente implica otorgar la administración a particulares o empresas el derecho para explotar alguno de sus bienes o servicios por un tiempo determinado. Eso es lo que inicialmente se pretende hacer con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, bajo condiciones y parámetros que no violen la ley ni la Constitución. En ningún momento se piensa el país deshacer de sus activos. Lo único que se concesionaría sería la administración de los proyectos. Sin embargo, la valoración inicial con la cual partiría la posible concesión de CNT en 4.000 millones de dólares genera dudas más que aprobaciones. CNT genera alrededor de 170 millones de dólares, 250 millones de dólares al año. A eso, si es que pasa a manos privadas, hay que descontarle el 15% de participación de trabajadores y el 25% de impuesto a la renta, más otra serie de impuestos. Entonces, yo no sé si esa empresa va a ser competitiva para poder generar el flujo suficiente para recuperar esa inversión en 20 años. Para el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, es importante ir despacio pero seguro, marcando prioridades. Empresas públicas que pierden dinero, tiene que entregarlas para quien quiera asumir el pasivo. Eso no hay ni que pensar en una concesión, si es que la ley lo permite. Empresas públicas que se mantienen, por así decirlo, que no generan un flujo de caja porque se mantienen, esas en buena hora que se concesionen. Las empresas que sirven yo las dejara para el final. A los 20 años, esa nueva tecnología, los nuevos carros, las nuevas computadoras, los nuevos todos que hayan comprado se revierten al Estado y pasarían al Estado con cero costo. El gobierno, han dicho sus autoridades, llevará a cabo estos procesos de concesión en el marco de la transparencia, sin estrategias ocultas. Javier Ceballos, Telediario. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y varias organizaciones sociales se reunieron con el ministro de Trabajo para plantear propuestas que garanticen el derecho laboral. Los representantes instan al diálogo y no se sumarán a las movilizaciones anunciadas para el próximo 30 de enero. Representantes de redes profesionales en el área de salud, maestros, artesanos, jubilados, organizaciones, sindicatos y profesionales en general se reunieron con el ministro de Trabajo para exponer los problemas que afrontan los diferentes sectores en materia laboral. En ese marco, este es un ejercicio de diálogo. Vamos a proponerle una mesa técnica para poder avanzar en los procesos que tenemos aún pendientes y trabajando de la mano, como siempre lo hemos hecho, en mejoras de los trabajadores del país. Creo que es una señal muy clara de que este es un gobierno de puertas abiertas y que el ministro pues está visitando a los trabajadores. Las demandas son muchas. Para canalizarlas de manera organizada, se nombrarán delegados por cada área. Hay un tema de conocimiento público, que son las concesiones dentro del sector eléctrico y sector de telecomunicaciones. En todo caso, pues ahí hay algunas preguntas que vamos a formular de los trabajadores eléctricos delegados por parte del sector de telecomunicaciones. En relación a las últimas denuncias por la falta de pago de décimos y remuneraciones a los empleados de Canal 1, el ministro de Trabajo exhortó. Lo que sí puedo comprometerme es que inmediatamente que ustedes me informen a través de los canales informáticos, de los medios telemáticos que tenemos, se hagan las inspecciones y se hagan las verificaciones inmediatamente sin temor ni favor. De igual manera, vale recalcar la oportunidad que pueden realizarlo de manera confidencial
preservando su nombre restringido. Con el fin de erradicar la explotación laboral, en especial contra migrantes, tan solo en esta semana se han realizado más de 400 inspecciones a diferentes empresas. Hemos tenido un tema de 220 hallazgos iniciales, 140 extranjeros que no estarían con los contratos debidamente legalizados ni la afiliación. El CUT también dio a conocer su postura sobre las movilizaciones anunciadas para este 30 de enero. Nosotros no somos de la central que nos ponemos al lado contrario de la acera a tirarnos piedras. Somos una central que estamos abierta al diálogo y en esa posición nos vamos a mantener. Mariuxi Buenaño, Telediario. 11 asociaciones productivas del Cantón El Guabo en la provincia del Oro recibieron préstamos por parte de Ban Ecuador por $420,000. Los créditos servirán para fortalecer las actividades agrícolas. Diana Fares se dedica a la agricultura desde hace varios años. Es una pequeña productora de banano. El préstamo otorgado por Ban Ecuador le sirve a ella y a sus compañeros de asociación para dinamizar su producción. Esperamos continuar, que el banco continúe apoyando a los productores pequeños y medianos de aquí del Cantón El Guabo y la provincia del Oro. El Cantón El Guabo es netamente agrícola, de allí que los beneficiarios ven la importancia de impulsar el área rural con créditos de la banca pública. De la mejor manera, lo más rápido posible. Y me ha servido para incrementar mi negocio. Son 6,000 familias las que se benefician de forma indirecta en estos préstamos. Nuestra fortaleza está en el plazo que nosotros le damos a nuestros clientes. Nuestros plazos van hasta 10 años y dependiendo del tipo de cultivo pueden llegar hasta 15 años. Plazos. En la provincia de El Oro, en este periodo presidencial, se financiaron más de 9,605 proyectos productivos por $63.1 millones. Tenemos un programa también de banca rodante y sumarle a esas brigadas que van a ir tocando la puerta a vender el crédito porque nuestro objetivo principal es el desarrollo. Maritza Castillo, Telediario. El Ministerio de Agricultura y la firma brasileña Embrapa coordinan acciones para fortalecer al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias e incrementar la productividad del agro. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, ha desarrollado desde 1971 34 variedades de semilla. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Javier Lasso, afirma que en los últimos años su aporte se ha visto disminuido y busca repotenciarlo a través de acuerdos de cooperación con la empresa brasileña Embrapa. Embrapa es uno de los referentes mundiales en investigación y nosotros queremos aprender de su experiencia para revisar el modelo de gestión de la institución, de INIAP, junto con nuestro director, Juan Manuel Domínguez, y poder planificar mejor las líneas de investigación. Para la cartera de Agricultura, el INIAP necesita ser revisado en cuanto a las funciones de su personal, las líneas de investigación que sigue, entre otros puntos. La comunicación entre diferentes instituciones, el trabajo interinstitucional a nivel nacional es muy importante para poder conseguir estos resultados en el corto, mediano y largo plazo. Representantes de Embrapa visitaron 4 centros del INIAP y señalaron que pueden aportar con capacitación a investigadores nacionales, estudios de proyección sobre la realidad del agro en 10 años y procesos técnicos. La parte de post cosecha es extremadamente importante tanto en la parte de granos, como de frutales, como de hortalizas. Y si usted quiere exportar alguna cosa, van a tener que tener una post cosecha muy bien hecha, una cadena de frío, los trabajos, cómo manejar las plantas y todo más. Embrapa puede ayudar. El ministro Lasso indicó que a la par serán acercamientos con agricultores para conocer necesidades de cada sector y dar soluciones. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, invertirá en este 2019 un total de $3,322 millones en préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios para beneficio de sus afiliados. Recursos que, a decir de su gerente, Eva García Fabre, están orientados a reactivar la producción y el poder de compra. La gerenta anunció la aprobación de una reducción del 0,5% de intereses en préstamos para los jubilados. Una rebaja del 0,5% para préstamos quirografarios para jubilados. Se mantienen las mismas condiciones y así es el préstamo menos costoso del mercado. Las tasas que tiene el BIES para vivienda
exceptuando las de la línea preferencial que entiendo que todavía siguen vigentes, que tienen algunos bancos, con sus fondos el BIES presta a la tasa más baja del mercado y tiene, capta la mayor parte del mercado, 53% del mercado hipotecario de los bancos. Y a continuación, Pedro el Economista nos trae consejos para usar eficientemente la banca digital. Hey, Pedro, tienes muchas facturas que pagar el día de hoy. Pedro, desperézate, amigo. Será un largo día en la fila del banco. Oye, Pedro, ¿estás bien? Ay, sé que pasar el día en el banco no es algo necesariamente divertido, pero tampoco hay que ser holgazán. Por suerte, para ti hay otras opciones. Ojo, pero hay que ser cauto. La banca digital exige mucha responsabilidad y cuidado por parte del usuario. Sin embargo, cabe tomar precauciones. Primero, descargar las aplicaciones de las tiendas móviles en el sitio oficial de la institución financiera. Dos, familiarizarse con los canales de banca móvil, banca en línea y las medidas de seguridad. 3. No guardar los nombres de usuarios y contraseñas de acceso en los dispositivos de uso frecuente. 4. No compartir información personal y confidencial, ya sea a través de vía telefónica, correo electrónico, mensajería instantánea y mucho menos en redes sociales. 5. Constatar la veracidad de correos electrónicos a nombre de instituciones financieras. 6. Si sospecha que una llamada no es realizada desde el banco, se sugiere colgar inmediatamente y verificar los movimientos bancarios de su cuenta. Te lo perdiste, Pedro. Será para la próxima semana. Hoy, Lale sufre un desmayo. ¡Mamá! ¡Mamá! Kerim quiere regresar con Zeynep. Mira. Nuestra estrella sigue ahí. Y créeme que seguirá ahí mientras te siga amando. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo. Como Humandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. O Mayra, que no subirán sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a los combustibles, manteniendo el costo del diésel. Los precios no suben. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Más noticias, seguimos en Telediario Estelar. El próximo 4 de febrero comienzan las inscripciones para la Feria de Emprendimiento del Gobierno Descentralizado de Riobamba. El evento de este año reunirá en un solo lugar la Conferencia Científica de la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, y el concurso de robótica de la Escuela Politécnica, SPOCH. Año tras año, Riobamba se va convirtiendo en el punto neurálgico de la ciencia, innovación y el emprendimiento en el Ecuador. Tres eventos así lo definían: la Feria Municipal para Emprendedores, la Conferencia Científica de la UNACH y el Concurso de Robótica del SPOCH. Lo cierto es que a partir de este 2019 y con ordenanza aprobada, todos se conjugan en un solo lugar. Que juntándonos las tres instituciones le estamos dando mayor contenido. La Semana de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, SECTEI 2019, será del 24 al 28 de junio. No obstante, el crecimiento de participantes hace que en el caso de la feria, por ejemplo, se realice un proceso de preselección. El total de premios es de $15,000, $7,000 al primer lugar, $5,000 al segundo lugar y $3,000 al tercer lugar. En cuanto al Congreso Científico, el de este año será su sexta edición y lo más evidente es el crecimiento en la generación de conocimiento. Ya que desde aquí estamos generando ciencia desde nuestras necesidades, desde nuestras dificultades, desde la problemática de nuestra ciudad, nuestra zona 3, nuestro país. Por su parte, el concurso de robótica es el más nuevo. Se lo realizará por segunda ocasión. No obstante, el mismo tiene un reconocimiento internacional. Los equipos compiten en todas las categorías existentes en este ámbito. ¿Cómo se posicionan tecnológicamente y de acuerdo a un peso las 16 categorías de robots? Por ejemplo, tenemos robot tipo sumo, mini sumo, robots de pelea. Toda la semana será complementada con eventos culturales, como por ejemplo la tradicional chamisa en honor a San Pedro y San Pablo, patronos de la ciudad sultana de los Andes. Alec Llanos, Telediario. Y ubicado a solo 20 minutos de la ciudad de Riobamba, la estación del ferrocarril de Urbina es un referente del turismo comunitario. Productos gastronómicos propios de la zona y una tienda de productos artesanales son parte del atractivo que el turista encuentra en su visita a la provincia de Chimborazo. Buenos días, les damos bienvenida a Cafetería Tren Urbina. Llegar a la estación de Urbina, ubicada en las faldas del Chimborazo, es una aventura. Un coro de mujeres de las comunidades que forman parte del proyecto turístico reciben con una canción que ha sido entonada por mucho tiempo por los hieleros del Chimborazo. Las anfitrionas, mujeres que se han preparado para recibir a los turistas, preparan agüitas aromáticas, cócteles de varias hierbas andinas que sirven para renovar energías y combatir el frío del Taita Chimborazo. También original tenemos habitas con queso, choclo con queso, choclomote con chicharrón, tortilla de tiesto. Y desafiando el frío del Chimborazo, pueden servirse un helado hecho con el hielo directamente del nevado más alto del país. Yo mismo, como soy el hielo, para más de unos dos borritos, un borrito me voy a traer para hacer heladito para mi trabajito. Y como la ocasión es única, puede llevarse un recuerdo de la tienda de artesanías o una prenda tejida en lana de alpaca. Nosotros estamos sirviendo a todos los que llegan acá, son bienvenidos y estamos sirviendo a ellos. La estación Urbina es una parada obligada del tren del hielo, pero también puede hacerlo en su auto. Lo seguro es que nunca olvidará esta aventura. Gonzalo Parra, Telediario. El Zika, la chikungunya, la malaria, el virus del Nilo han consumido la vida de niños alrededor del mundo. Las enfermedades causadas por este pequeño animal transportan enfermedades a gran escala. Las condiciones higiénicas han ayudado a que el desarrollo de estos insectos se propague. El virus se disemina como el fuego. Planeta Peligro. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ella es Lucía, hermana de Julieta y Valentina. Le encantan actividades artísticas. Tuvo que abandonar el centro de formación para personas con discapacidad para incorporarse al taller de panadería. Es espontánea y sincera. Conoce más de ella en Sí Solo Sí. Todos los sábados a las 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir.
y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19:10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias internacionales, desastre ecológico en Brasil. Una represa que contenía residuos minerales cedió, dejando hasta el momento más de 5 muertos y varias personas desaparecidas. Emergencia en Brasil tras la rotura de un dique minero en el estado de Minas Gerais. El río de lodo y escombros destruyó diversas casas próximas a la ciudad de Brumadinho. Las autoridades han confirmado hasta ahora más de 5 muertos. En primera instancia se reportaron 200 personas desaparecidas. La empresa minera informó a través de una nota que el desastre ocurrió al inicio de la tarde y causó daños en la comunidad de Vila Ferteco y en la parte administrativa de la compañía. Además señaló que la prioridad del momento era la de preservar y proteger la vida de empleados e integrantes de la comunidad. El cuerpo de bomberos y de defensa civil llegaron al lugar para atender la emergencia y en el helicóptero rescataban a los afectados. Un trabajo impresionante de los bomberos. Fue emocionante acompañar ese rescate allí ahora. Las imágenes aéreas transmitidas por la prensa local muestran que el lodo avanzó sobre el barrio y destruyó varias viviendas. El incidente se produjo 3 años después de que la rotura de los diques de la mina San Marco provocaran la mayor catástrofe ambiental de Brasil, que causó 19 muertos por un vertido de residuos minerales. Fernanda de la Bastida, Telediario. Vamos ahora a revisar más noticias. Ahora desde España se informa a través de las redes sociales que a la 1:25 del sábado, hora de España, los equipos de rescate han accedido al punto del pozo donde se buscaba al niño Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño. Se ha activado la comisión judicial, según informan fuentes del operativo de rescate. Nosotros estamos finalizando también esta entrega noticiosa. Recuerden, regresaremos el domingo a las 7:00 p.m. con más noticias para ustedes. Feliz fin de semana.